Sean bienvenidos mis amigos un día más a otro nuevo video. Y en el día de hoy, familia, estamos por aquí. Madre mía, qué calor la que nos estamos llevando. En el día de hoy, familia, vamos a cosechar unas papitas que hemos sembrado aproximadamente hace unos 80 días, 2 meses y 20 días aproximadamente de que se sembraron esta papa. Vamos a estar cosechándola, les voy a hablar un poquito y les quiero mostrar sobre todo para que ustedes vean que en tan poquito tiempo ya podemos cosechar nuestras papas. No es lo que todo el mundo espera, no es la gran cosecha que hemos obtenido en videos anteriores, pero quiero mostrarles esta variedad de papa que he sembrado. Y ese video también, cuando la sembré, pues lo publiqué por ahí, ustedes lo vieron. Y pues nada, amigos, vamos a darle con el video del día de hoy. No nos vamos a enrollar mucho porque así les quito mucho el tiempo a ustedes. Y comencemos, amigos, con el video del día de hoy. Miren, amigos, pues estas son nuestra planta de papas. Ya como la pueden ver, pues están totalmente secas. Y eso es debido que ya le ha pasado su tiempo. Entonces ya cuando ustedes ven la planta de papas así, quiere decir que ya no van a producir más. Entonces esto que está aquí es mala hierba, esto hay que quitarlo. Pero miren cómo ya podemos encontrar papitas en la parte de afuera superior. Ustedes dirán, Will, esa papa la has sacado tú. No, realmente no. Ha estado lloviendo en estos días y pues cuando está lloviendo, pues si el agua cae muy fuerte o mis riegos son muy fuertes, pues tiende a sacar la papa que está más arriba. Miren cómo andan ahí. Entonces ya hay que cosecharla porque estas papas pues no van a producir más y hay que sacar toda esta línea. Si ustedes son viejos en el canal, ustedes saben que nosotros hemos cultivado papa en este lugar un montón de veces y es porque teníamos este lugar acondicionado y preparado para cultivar papa. Hoy en día, miren cómo está, pues lamentablemente no está en las mejores condiciones, aunque sí la tierra está en las condiciones apropiadas. Pero ya esta área se ha ido pues desbaratando y tengo que cambiar esa madera. Lo he dicho en videos anteriores y todavía no lo he hecho. Y probablemente vaya a durar un tiempo más sin hacerlo porque es algo que lleva tiempo. Y realmente mucho tiempo no tengo. Entonces necesito sacar un buen tiempo, ir a comprar madera, pintarla, pues para que aguante el mayor tiempo posible y pues no se dañen tan rápido. Entonces hay que protegerla con pintura y todo eso. Entonces por eso es que lleva más tiempo y realmente no lo he hecho y la he dejado así. De igual forma podemos seguir cultivando y cosechando, porque lo que importa es cómo yo tengo preparado este terreno específicamente, que más adelante se lo voy a ir explicando. Aquí se sembraron, amigo, aproximadamente unas 10 papitas en este espacio que yo tengo aquí. Realmente puedo sembrar más porque es un espacio que alcanza para sembrar más. Lo que hice fue que lo hice a distancia lo más separada posible. No para que sean lo más productiva posible, porque aunque estuvieran más secas iban a producir más. Pero como ya no tenía más papa para sembrar y solamente tenía estas papitas pequeñas, pues solamente la dividí en 10 espacios y aunque la distancia fue más grande, como se dan cuenta, una distancia entre planta es aproximadamente unos 30 centímetros entre planta. Yo lo he dejado a más, yo diría que está a unos 50 centímetros, pero si ustedes van a cultivar, no importa el espacio que dejen, la planta no va a ser más productiva porque la dejen más espacio. Lo que sí es requerido es que por lo menos la dejen en un espacio entre 20 a 30 centímetros, porque ya yo lo he hecho anteriormente y lo tengo grabado en videos. Regularmente, amigos, pues lo que vamos a comenzar a hacer es a quitar pues esta planta vieja y quiero mostrarle cómo es que está nuestro suelo. Por ejemplo, miren, aquí entramos la palita y miren qué fácil salen estas papas. Miren qué fácil. Aquí había una papa que se mezcló. Esta papa que salió amarilla es muy probable que sea de la producción anterior. Cuando tú siembras papa en un lugar y la producción tú la sacas y quedan raíces debajo de la tierra o quedan papas pequeñitas, pues se desarrolla más adelante y van a volver a crecer y se mezcla la producción realmente. No es como que se hace un híbrido. Esas pequeñas papas y raíces que quedan debajo de la tierra cuando tú terminas de sacar la cosecha, porque quizás tú dices, ah, no, esa papita estaba muy pequeña o esa raíz, eso era un, no servía. Pues tengo para decirte que para el año siguiente vas a sacar papa de esta forma y la vas a encontrar en tu huerto, incluso sin tú tener que hacer nada, porque eso es lo que siempre me sucede a mí.
y siempre me están apareciendo papas de diferentes colores en el huerto sin yo haberlas sembrado. Y es de producciones anteriores, pues que yo he sembrado y pues siguen saliendo. Eso es gracias a las raíces que quedan debajo de la tierra. Y para la siguiente primavera, entonces vuelven a renacer, vuelven a crecer. Es increíble, pero es cierto. Entonces, básicamente, los puntos para ustedes poder cultivar cualquier tipo de papa, pues viene siendo el sustrato. La tierra no puede ser una tierra compacta y no puede tener piedra, porque si tiene piedra, tiene que ser una tierra suelta como esta, así como ustedes la están viendo. Entonces, si es una tierra que es con piedra, lamentablemente, pues nuestra planta no se va a desarrollar bien y ahí sí que es cierto que la producción no va a ser la que nosotros esperamos. No importa qué tipo de variedad de papas sean, ya sean papas que duran 2 meses, ya sean que duran 6, la hemos cultivado ambas aquí en el huerto. Realmente debemos de abonar nuestra planta por lo menos cada mes para que nuestra planta pueda obtener los mayores nutrientes de nuestra tierra y pues pueda desarrollarse lo mejor posible. Entonces, aparte de tener un terreno preparado suelto, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, abonarlo cada mes. Otra cosa es cuando nuestra planta están creciendo, podemos regar nuestra papa todos los días, pero una vez que ya pasa un mes, mes y medio, pues lamentablemente ya no podemos regar todos los días, porque si la papa que está debajo la encharcamos demasiado, pues puede terminar pudriéndose y realmente vamos a perder la producción. Entonces, por eso es bueno saber cuánto regar la papa. La papa la podemos regar interdiario o podemos revisar cuando ya el sustrato esté bastante seco. Entonces ahí regamos. Hay que esperar por lo menos 1 o 2 días. Porque si estamos encharcando la tierra cada rato, cada momento, lo que va a suceder es que las papas que está echando la planta pueden terminar pudriéndose. Entonces hay que tener un control con el riego para que puedan obtener por lo menos una buena producción y que no se te pudran o no se lleguen a dañar tus papas. La verdad, amigo, es que me he encontrado bastantes papas amarillas y de un tamaño muy bueno, realmente. Cuando realmente las que sembramos fueron papitas rojas, que esas papitas son pequeñas todas. Entonces la producción de papitas rojas es la primera vez, creo, o es la segunda vez que la sembramos aquí en el huerto. Pero una vez sembré una producción que esa sí duraba unos 5 o 6 meses. Pero ahorita estoy revisando y pues toda esta no han sido muy productivas. Pero realmente eran papitas bastante pequeñas y yo creo que para lo que no han dado, pues ha sido una buena cosecha. Y en 1 o 2 meses, que tampoco es tanto que digamos, obtener una 4 o 5 libras de papas está más que suficiente. Yo creo que está bueno porque son 60 días. O sea, en 60 días de una 10 papitas que son bastante pequeñitas, obtener una 3, 4 libras de papa está bastante bueno. Pues nada, amigo, esta fue la producción que hemos obtenido. Realmente nada más para unas cuantas papitas y una cosecha de 2 meses. No me quejo. Algo es algo, peor es nada. Y han salido bastante papitas rojas. De este espacio que ustedes ven ahí, que hemos cosechado cubos de papa, hemos cosechado 15, 20 libras de papa. Hoy en día sacar esta cantidad de esta tierra está más que suficiente, porque es una papa que no produce mucho, es una papa que es más pequeña y esta tierra no ha dado bastante producción ya. Pero de aún así, de igual forma, la vamos a seguir trabajando, le vamos a seguir sacando producción. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un par de días con un nuevo video, si así Dios lo permite. Bye bye, familia.